Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Noticias Radio Sonora. Y tenemos una entrevista muy especial preparada para usted. Vamos a platicar con Sabina Berman. Ella es dramaturga, narradora, poeta, periodista y guionista. A quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Sabina? Muy buen día. Buen día. Es decir que soy escritora, en una palabra. En términos generales podemos decir que sí. Y hablando de escritoras, pues hay un proyecto muy interesante que traen varias mujeres del que hemos estado escuchando en las últimas semanas y que es justamente el tema de Opinión 51. A ver, cuéntanos un poquito más. Hemos visto parte de tus colaboraciones en este proyecto que se centra pues específicamente en mujeres, el 51% de la población. Sí, las mujeres somos el 51% de la población y de ahí la idea de tener un site, una página, donde solo publiquemos mujeres, dado que en todas otras partes, a pesar de que somos una mayoría de la población, estamos representadas como una minoría. Esta fue la iniciativa de Pamela Cadeira y y otro grupo de jóvenes, bueno, jóvenes en relación a mí, ¿no? Más jóvenes, de generaciones más jóvenes que la mía, se propusieron hacer este espacio solo para mujeres, solo para plumas de periodistas mujeres, y está teniendo mucho éxito. Había escuchado incluso en algunos comentarios al respecto de este sitio web o de esta página de columnistas mujeres, que incluso se habla que pudiera ser, digamos, pionera en este tipo de estructuras, de sitios, no solamente en México, sino a nivel internacional. Así es el... Yo misma pregunté esto, dije, ¿tenemos un ejemplo de otros países donde hayan abierto una página así? Y no, esta es la primera en el planeta. Es muy interesante qué va a pasar con esto, y ya está siendo muy interesante leer los artículos. Uno pensaría, ¿cambian las plumas al tener un espacio de solo mujeres? Y sí cambian, ¿eh? sí, los contenidos... pues son muy específicos, la mayoría, a la condición de las mujeres. Incluso si partimos de este punto básico de que el razonamiento o la forma en la que pensamos los hombres y las mujeres, pues sí es distinta. Estamos viendo cómo se está abriendo cada vez un poquito más la paridad, a lo mejor en puestos gubernamentales, pero cuando nos vamos a los medios de comunicación, pues lamentablemente todavía vemos una brecha bastante amplia, donde a cualquier medio, ya sea estatal, local, nacional, si tú te vas al área de columnas o de analistas, pues... Por mucho hay más hombres que mujeres. Por mucho. Y bueno, acabamos de tener el foro de los desafíos de la libertad de expresión, ¿no? Y ahí se retrataba lo que piensa buena parte de los hombres sobre la condición femenina. Eran 21 señores y 3 mujeres, ¿no? Tuvieron 3 mesas y en cada mesa tenían a una representante del género femenino. Bueno, es absolutamente ridículo. De hecho, a nivel político ya hay paridad por ley. Sí, sí. Y eso lo logramos las mujeres, no sucedió mágicamente ni nos lo otorgó ningún caballero generoso. Esta fue una lucha de las mujeres políticas y las mujeres de a pie, y lo lograron. Bueno, fíjate que la estrategia de Opinión 51 muestra otra manera de pensar que tenemos las mujeres. Las mujeres no nos queremos meter al castillo de los hombres y dinamitarlo. Lo que hacemos es duplicar el espacio. O sea, ustedes ya tienen su foro de los poquitos señores blancos heterosexuales, nosotros abrimos otro foro. Esa es una estrategia feminista, pues, que favorece a toda la población. Y yo confío que esta Opinión 51 va a empezar a dejar manifestarse y volverse visibles para los y las lectoras otra manera de pensar lo social. Una de las primeras asuntos que se manifiesta es esto:
No nos peleemos por los espacios, dupliquémoslos. No nos tratemos de congraciar con los señores machistas, misóginos. No, abramos nuestros espacios, volvámonos empresarias. Otra estrategia bien interesante que te cuento, no tengamos líderes. Tengamos organizaciones, que es como funciona el feminismo, ¿no? El presidente López Obrador se pasa acusando a 1,000 personas de ser los líderes encubiertos del movimiento feminista, porque no entiende que el movimiento más numeroso del país, que cuando sale a las calles las llena en todas las ciudades del país, no tenga un líder. No entiende que es una nueva estrategia de organización donde no tener líderes facilita, no estorba. Entonces, sí es muy interesante lo que nos está pasando a las mujeres y a los hombres, atentos a lo que nos pasa, porque a mi alrededor veo cada vez más hombres menores de 40 años que están entendiendo el proceso muy bien y están aprendiendo de él para ellos mismos. Y en este caso específico de este sitio web que nos hablas también, pues hay remuneración para las mujeres que están participando, porque veo que es a través de una suscripción para poder acceder a estas lecturas que son inéditas, ¿no? Fíjate, sí, la idea es que vamos a cobrar según las vistas a nuestros artículos. A mí no me hace muy feliz esto, ¿eh? Te lo diré porque creo que la gente está gastada económica y aunque la suscripción, no me acuerdo la cantidad, es una cantidad baja, pero psicológicamente la gente no quiere pagar para entrar. Sobre todo en México, ¿no? Espacios. No, en todas partes, oye. Recordemos que pues el New York Times cobra, no, Vanity Fair, las publicaciones estas globales, el Washington Post cobra. Pero, por ejemplo, quien no cobra es The Guardian, que es un periódico, para mí, el mejor del mundo y con una tendencia socialista, y no cobra. No sé cómo les está yendo, debe de ser duro no cobrar. Se amparan a la generosidad de quien lee. Bueno, pero esta es la fórmula que encontró Opinión 51. Excelente, pues muchísimas gracias, Sabina Berman. Hemos leído pues bastante de ti en libros, en diferentes artículos de opinión. Esperemos seguirte viendo también en esta parte de Opinión 51. Ojalá las condiciones fueran más favorables y que no fuera necesario cobrar una suscripción. Sabina, quisiera preguntarte sobre el libro que acabas de lanzar hace poco tiempo, el libro de HDP. A ver, platícanos un poco para las personas que, porque muchas personas que nos escuchan aquí en Sonora son amantes de la lectura, ¿qué nos puedes decir de este último libro que has escrito? Bueno, HDP, a nivel de historia, es la historia de Hugo David Prado, que durante la pandemia decide mantener abierto y trabajando su consorcio de 180,000 trabajadores, que incluye una televisora, tiendas de electrodomésticos, call centers, banco, un banco, y poner en peligro la vida de sus trabajadores. Es una novela que se parece asombrosamente a la realidad. De tus escuchas identificarán en quién está basado, y narra los eventos que llevaron a esta decisión increíble, me parece a mí, y a la sumisión de un gobierno federal a permitir esto. Y también retrata, al contar esta historia, retrata cómo funciona hoy día el sistema capitalista, sus empresas, en donde trabajamos casi todos. ¿Y qué somos para los trabajadores de las empresas, para estas empresas billonarias? Es una visión radicalmente feminista, donde pone en duda
la generosidad de estos sistemas empresariales, te los transparenta, te cuenta cómo son y también te abre una puerta para que te salgas de allí y seas feliz, la verdad. Pudiéramos decir que este libro es más bien de tu parte una reflexión sobre las estructuras del poder actualmente y sobre todo con el contexto pandémico que estamos viviendo, que pues yo creo que la brecha se ha agravado más, se ha ampliado más, ¿no? Es exactamente eso, y al mismo tiempo es una historia verídica, sí. Que tiene su valor en sí mismo. Sí, son ambas cosas. Digamos que esta historia verídica es la maqueta para comprender todo el sistema. Ah, pero no nos referimos a Salinas Pliego ni nada a similar, ¿no? Nada más es cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿A quién? No entendí el nombre que dijiste. A Salinas Pliego, le digo. Sí, mira, hay razones jurídicas importantes. A mí me importaba mucho contar la historia. A mí sí me reveló, fue como si fuera una placa de rayos X de todo el sistema capitalista. Me abrió los ojos. Platiqué con mucha gente de estos 180 mil trabajadores, platiqué con ellos, fui a sus casas, y cuento estas historias que en conjunto, de nuevo, te dicen cómo es el sistema. Sí. Hay cosas que no entendemos, cómo se puede tomar una decisión tan despiadada. Bueno, allí demuestra cómo, en qué penthouse, donde los seres humanos ya no son seres humanos, sino se vuelven números, se toman las decisiones. ¿Cómo es que se puede manipular las leyes de un país para que resulte en eso? ¿Bajo qué lógica ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden no solo amparar, sino ser los consultants de una decisión así? ¿Por qué los gobiernos hoy en día no están pudiendo parar el poder de estos empresarios? Y lo vemos incluso con la investigación que salió hace algunos días de Pandora Papers, cómo realmente pues la situación era algo que ya se sabía, pero pues ahora sí está comprobado hasta con papel. Él habla muy centralmente el libro de la religión del dinero. Sí. No, la verdad es que hace un rato que los valores del humanismo, donde todos decimos que vivimos en la época del humanismo, que tiene los valores de la verdad, la justicia, el progreso moral, ya fueron erosionados completamente por el ácido de una nueva época que se basa en la religión del dinero. Lo único que importa es lo cuantificable. Y así se toman las decisiones de los países y de las empresas. Y nosotros solemos estar contaminados de la misma lógica y tomar las decisiones de nuestra vida de acuerdo a números. ¿Sí? Grave error, sobre todo cuando somos los perdedores del sistema. Es decir, los ganadores del sistema es el 0.01% de la población. ¿Sí? Y mientras nosotros tomamos su lógica, pues perdemos de antemano. Pues muchísimas gracias, Sabina. ¿Dónde pudiéramos encontrar tu libro a quienes que nos están escuchando y que quisieran comprarlo y ver esta visión que retratas? Mira, está en todos los Sanborns, está en todas las librerías importantes, está también en Amazon, está en la librería virtual Gandhi también. Se puede leer en papel y se puede leer digitalmente. Es muy, muy fácil de conseguir. Muchísimas gracias, Sabina Berman. Y vamos a darle una ojeada a tu libro, que suena bastante interesante y prometedor, considerando la situación actual. Gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias, Sabina Berman, escritora mexicana, quien pues le agradecemos mucho el espacio aquí en Radio Sonora, y quienes les haya interesado su libro, pues ya saben, lo pueden encontrar en diferentes plataformas.